Sasha, ¿sabes lo que te digo? Creo que no se ha grabado la primera pregunta. ¿La podemos repetir? Sí, pero las respuestas serán diferentes. Repite también, por favor, que en Moscú hace menos 26. Esto creo que quedará bien. Hagamos como si empezamos de nuevo otra vez. Bueno, vamos a hacer el teatro que otra vez empezamos. Venga. Venga. Hola, Sasha. Hola, hola, hola. ¿Cómo van las cosas por Moscú? ¿Sabes qué? No es que haga frío, es que es horroroso el frío que hace. Estoy tan contento que me has llamado, ya tengo un pretexto, una excusa para no salir a la calle. Objetivamente me quedo en casa, hacemos esta entrevista, después estudio y me invento algo para después no salir. ¿Por qué? ¿Hace frío o qué? Menos 24 grados. ¿Volverse loco? ¿Para volverse loco? Horroroso. Pero esto es excepcional. Desafortunadamente no es excepcional. El año pasado también tuvimos estas temperaturas, pero cada vez que pasa, uno quiere que no pase. Los primeros 15 minutos que sale, dice, ¡qué bien, el invierno! Y después de media hora, ya quiere el verano. Vosotros tenéis más calorcito, pienso. Nosotros sí, tenemos aquí el sol y más 15. Míralo, míralo. O vente para acá. Yo te invito. En cualquier momento, vosotros tenéis siempre muy buen tiempo. Como me gusta mi Madrid. Qué ciudad más bonita. Yo espero que te organice un concierto aquí, en Madrid. Oh, significa que no me has llamado en vano. Sí, este es Sasha Ginding. Gauss decía que tocar el piano es muy fácil, refiriéndose al proceso físico en sí. Sin embargo, con respecto a una cúspide pianística artística, es otra cuestión. Supongo que estará de acuerdo. Él era un abuelito muy inteligente que decía cosas muy correctas. Mientras más vivo en este universo, más me doy cuenta de lo correcto que razonaba Newgauss. Si me hubieras hecho esta pregunta hace años,
Posiblemente me habría reafirmado en la segunda parte de que la cúspide artística pianística es una cuestión complicada. Sin embargo, ahora me apetece más extenderme sobre la primera parte de la cita que acabo de hacer. Porque tocar el piano se trata al fin y al cabo de una onda libre en relación con el rubato musical que nos permite llevar la música más hacia adelante o hacia atrás, estableciendo un equilibrio que nos permite esa libertad pianística a la que aspiramos. Este rubato musical al que me refiero establece un balance y un equilibrio. Y al encontrar a través de esta onda esa libertad, llegamos a esa concepción artística creativa de la cúspide pianística artística a la que te refería. Recuerdo tres conciertos tuyos a los que asistí. En uno de ellos tocaste el concierto número uno de Franz Liszt. En otro recuerdo la última sonata de Beethoven en Varsoisal. Y también te he escuchado en directo el concierto número cuatro de Rachmaninoff para piano. Y estamos hablando de tres obras muy complicadas dentro del repertorio pianístico. Y recuerdo perfectamente que tú las tocabas con una naturalidad, la cual transmitía una sensación de que todo lo que hacías era fácil, cuando en realidad yo sé que es muy complicado lo que está sucediendo ahí. Supongo que gracias a ese tipo de libertad a la que te estás refiriendo. Recuerdo muy bien ese concierto número 4 de Rachmaninoff, porque al día siguiente de ese concierto que tú fuiste, me fui de gira a Japón y toqué ese concierto con fiebre, con 40 de temperatura. Fue muy pesado. ¿Cómo es posible? Esto es posible, pero mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo porque no es bueno para la salud y después sustraes toda la reserva de tu organismo. Directamente en el escenario, con temperatura. Sí, directamente en el escenario. ¿Entiendes? Aquí nos salva la cantidad de trabajo y de horas que el pianista hace, dedica. Es lo que nosotros llamamos el margen de errores. Porque con la finalidad de estudiar un material musical y simplemente tocarlo, necesitamos considerablemente muchísimo menos tiempo que para lo que significa preparar un concierto. Porque el esfuerzo fundamental se centra en establecer ese margen de error que nos permite enfrentarnos a cualquier tipo de imprevisto y prepararte para cualquier cosa que pueda ocurrir. No sé, te duele la pierna, o te duele la mano, o un oído en ese momento no te funciona, o te duele el diente, o tienes fiebre, cualquier cosa. O alguien te molesta, y hay una mala persona entre el público en la primera que está dándole al teléfono. Puede ocurrir esto. Esto es peor que tener fiebre. Y tú lo miras y en lugar de tocar, estás pensando en tu cabeza una serie de léxicos y en su dirección de casa. Y en este momento tienes que tocar. Y en este momento es precisamente cuando te ayuda ese margen de error al que te has preparado y la cantidad de horas que dedicaste ante ese material y ideas, concepciones y artísticas y todo este tipo de cosas. En principio, cualquier músico profesional tiene que ser capaz de interpretar ante cualquier circunstancia y ante cualquier estado. Mientras él sea consciente y mientras él sea capaz de decir cómo se llama, él siempre deberá ser capaz de tocar. Hay un dicho en España que dice que el marinero no se pone a prueba cuando el mar está en calma. Sí, qué agradable es tocar cuando el mar está en calma, ¿cierto? Sí. Sí. Pero eso nunca ocurre. Nunca ocurre, siempre hay algún tipo de problema. Thank you.
¿Piensas que una correcta digitación equivale a una buena técnica de fraseo? Sí, yo pienso. Es más, una correcta digitación, no solo en los pasajes, sino que en las situaciones predecibles donde se entiende que viene unos dedos muy en concreto y con otro simplemente no puedes tocar. La técnica de digitación es un verdadero arte que está en la misma melodía, particularmente en la melodía chopiniana. Porque, por ejemplo, tocar cualquier nocturno de Chopin con otros dedos diferentes equivale no a una cuestión de incomodidad para tu mano, sino en el pensamiento y en la concepción. Porque diferentes dedos equivalen a un diferente pensamiento o concepción musical del pasado. A mí me gusta mucho la edición de Paderewski, esas partituras viejas amarillentas. Quizás mi edición preferida, porque Paderewski propone muy buenos dedos. En las mazurcas, en los valses, en los nocturnos, indican una digitación que favorece a cómo la melodía se desarrolla. Para mí, al menos en mi mano, se asientan muy bien esos dedos, simplemente, posiblemente porque teníamos una mano, la constitución de nuestra mano quizás sea parecida. Esto es un trabajo, seleccionar los mejores dedos para cada pasaje. Por ejemplo, ahora, antes de que me llamase, estaba sentado trabajando al piano y estaba estudiando las variaciones sinfónicas de Franck. Y precisamente estaba buscando la digitación para el primer tema, eligiendo con qué dedos tocar estas primeras cuatro notas. Y precisamente estaba llegando a la conclusión de que hay que empezar esa frase con el cuarto y siguiendo sobre el apoyo del cinco. Con esta determinación, la posición de la mano es otra, porque el cuarto dedo es débil y bajo él el quinto se apoya, abriendo una y de este modo se abre la mano y al mismo tiempo estás abriendo una frase y el resultado es mucho más natural y correcto. Hay muchos criterios que nos ayudan para determinar cuáles son los mejores dedos. ¿Sabes qué? El más importante criterio es el fundamento y la causa musical. El fundamento musical, tu propio fundamento musical, es el más importante criterio. Porque podemos horas y horas improvisar sobre cuáles son los mejores dedos, probando unos y otros, pero obligatoriamente el primer objetivo es ¿para qué estoy haciendo esto? La intencionalidad. Si el intérprete se hace esta pregunta y tiene una respuesta exacta a esta pregunta, ¿por qué y para qué esta frase la quiere oír de este modo? Entonces, después de esta respuesta, va a estar súper claro qué medios queremos usar para alcanzar nuestro objetivo. Porque al fin y al cabo, la digitación es un medio. Y por ello, naturalmente, si no tenemos un ideal y una concepción en nuestro oído interno sobre qué es lo que quieres oír, entonces ningún dedo te va a ayudar. Y puede ser también que tú seleccionas unos dedos que a ti te van bien y después para mí no van bien porque tengo una naturaleza diferente. En primer lugar, una diferente naturaleza de tus manos, por supuesto, sí. Y en segundo lugar, una diferente naturaleza de tu conciencia musical. Porque tú escuchas esta frase de otro modo. Porque si te estoy preparando mis dedos, te estoy preparando al mismo tiempo mi propia audición, que puede ser maravillosa, pero es mía. Por ejemplo, ya en algún sitio he leído que a Liz le gustaba mucho usar el primer dedo como cantabile. ¿Sabes qué? Hablando de Liszt, a mí me viene la asociación, al menos a mí, con Georg Schiffer. Los dos son húngaros y a mí me parece que Liszt era muy parecido a él. Tú fíjate en la mano de Schiffer. Fíjate qué gran primer dedo tiene. La naturaleza de su mano es grande. Con un dedo gordo así de grande, ¿cómo no lo vas a usar con tanto gusto? Y los tuyos pequeñitos crecen al lado de él. Es mejor que toques en el clavecín con estos tres. Por ejemplo, es muy interesante observar con qué digitación tocan las mujeres al piano. Como toca, por ejemplo, Kiro o Marta, pero especialmente Kiro, porque ella tiene una mano pequeña de mujer, que es una maravillosa pianista, una gran pianista, una músico genial que posee otros discursos de exaltación pianístico. Y por supuesto que cada pianista debe
encontrar su compromiso en relación a su propio físico, en relación a su propia química, a su propia biología y a su propia psicología. Y unificando estos cuatro compromisos, crear su propia obra. Interesante, interesante. Sasha, Igumnov decía que los pianistas han dejado de estimar el sonido cantabile y decía asimismo que igualmente como el grito es el enemigo natural del canto, el golpear el piano lo es para la ejecución pianística. Sí, alcanzaremos el Edén, el paraíso, cuando cada instrumentalista y particularmente cada pianista se esfuerce para que su instrumento suene como una voz humana y cada cantante se esfuerce para que su voz suene como un instrumento. Entonces todo estará bien, porque cuando los cantantes simplemente cantan y los pianistas simplemente tocan, esto es horrible. Es horrible. Se tienen que invertir los papeles. En todo momento tenemos que aprender unos de otros. Exacto. ¿Y qué quiere? Este es el principio tradicional del arte de tocar el piano. Sí, en la música tradicional, en la música romántica, pues en la constitución del ideal, no solo en la música, sino en la propia conducta de la persona, era la belleza. Ciertamente el ideal era mucho más bello que en el siglo XX o en el XXI. Una vez recuerdo que me dijo nuestro profesor en común contigo, Mikhail Voskresensky,
Creo que a propósito de uno de los estudios sinfónicos de Schumann, en tiempos de Schumann, si un joven se enamoraba de una joven, le explicaba con palabras su amor y sus sentimientos, y no como ahora, que saltaba sobre ella para besarla. Simplemente porque era una educación y cultura diferente a la de ahora. Es decir, los compositores nuestros románticos, de los que nos nutrimos y que interpretamos, ellos sostenían un arte primoroso y bello. Y por ello se entiende que es lógico que interpretar a Schubert, Schumann o Chopin se requiere que el sonido cante, porque así está escrito en estas obras, sobre todo cuando estamos hablando de un hermoso y noble sonido. Excelente, Sasha. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Lo vas a tener difícil para traducir. No, soy talentoso. Te has olvidado de que tengo talento. Frecuentemente se habla de la capacidad de construir la forma en el intérprete. Sí, sí. Esto puede ser un concepto bonito, pero quizás no para todos comprensible, porque el intérprete se presenta como arquitecto de la obra musical, pero tú nos puedes exactamente explicar en qué consiste la capacidad de construir la forma musical. Cuando nosotros nos referimos que este intérprete tiene una buena forma musical, ¿qué quiere decir eso? Porque la forma musical ya existe. ¿En qué consiste? Sí, yo creo que yo te lo puedo explicar.
sin problema. Esto es como la capacidad de construir una casa. ¿Qué hace falta para que la casa que tú estás construyendo se mantenga en pie y no se caiga? Tienes que hacer todo correctamente. Tienes que hacer unos buenos cimientos, de acuerdo a la tecnología. Desde el punto de vista de la física, tienes que elegir bien las paredes. ¿Dónde puedes poner paredes y dónde no? El intérprete, mientras está pensando en la obra musical y concibe la idea creativa de esa forma musical, él por supuesto que es un arquitecto y preconcibe esta forma. Pero desde el momento en que él pisa el escenario y toca, ya es un constructor. Y en este sentido, el objetivo del intérprete es no cometer extravertidos errores. ¿Qué significa extravertidos errores? No poner una pared donde no procede. O, por ejemplo, si el autor ha decidido que aquí tienes una culminación y tú decides que en este lugar, en lugar de corresponder a esa culminación, vas a tocar pianísimo. Y en lugar de eso, en ese pasaje, vas a tocar muy suave. Y después decides que 24 compases más tarde vas a tocar súper fuerte. Lo importante es no cargarse la forma musical. Significa que nosotros como intérpretes, dependiendo de qué parte de esa forma musical, vamos a tocar en función a esa sección. Significa que, por ejemplo, si estamos tocando una parte de desarrollo, la tendencia es ir hacia adelante. Efectivamente, si tenemos un desarrollo, se desarrolla. Si no es una sección de desarrollo, tenemos más licencia para recrearnos en la música. Lo importante es no cometer errores de forma musical. En este sentido, ¿en qué se diferencia la música a una construcción de ladrillos o de madera? En lugar de ser una construcción estática, estamos trabajando con un organismo vivo. Hay un paralelismo con la poesía. Cuando recitas un poema, tenemos esta conclusión de cada verso, con las correspondientes rimas de las sílabas. Y en las frases musicales también existe un ritmo equivalente al que existe en los poemas. Es un oleaje de sonoridad en determinados giros melódicos que relaciona notas separadas con las siguientes que vendrán después, que sin falta se van a corresponder con las siguientes de dentro de los progresivos cuatro compases. Igual pasa con los poemas, de una forma más amplia. Y esta sonoridad con el final de una frase o semifrase, lo importante es recordarlos a tiempo. Y después llegamos al siguiente punto y recordamos cómo era hasta este punto precedente. Y lógicamente todo se unifica y todo está relacionado. Cuando relacionas todos estos puentes, obtienes una gran construcción. La cuestión es que tienes que estar tan familiarizado con el texto y con tu libertad física ante el instrumento hasta el punto que te permita recordar lo anterior conscientemente. A veces ocurre que necesitamos corregir la forma musical del compositor. Y no me refiero a las grandes concepciones geniales musicales. Por ejemplo, una sonata de Beethoven, no tenemos que corregir nada. Ahí está todo bien. Pero desafortunadamente no siempre tocamos una música de la alta calidad de una sonata. Quiere decir que a veces corriges a los compositores. A veces los compositores se deben corregir, pero no me refiero a corregir el texto, las notas. Me refiero a terminar de pensar lo que él no terminó de pensar. Puede ocurrir. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho entre Goffman y Anton Rubinstein. Él estudió con Rubinstein.
Sí. Y a propósito de, en relación al texto original del autor, Goffman le decía a Rubinstein, ¿por qué usted me obliga a tocar todo el texto tal y como está escrito cuando usted no lo hace en el escenario? Y Rubinstein le contestó, cuando seas capaz de corregir a nivel de como yo corrijo, entonces estarás preparado. Por el momento, no. Sí, sí, por supuesto, absolutamente. Porque se puede corregir con la finalidad de que quede mejor, no para que quede peor. Aunque el discurso no trata de cuánto es más o menos talentoso o genial el compositor, sino que aquí entra un factor personal. Porque, por ejemplo, Liszt, corregir a Liszt es mucho más posible que, digamos, Ravel, porque son dos personajes diferentes. Liszt tenía una naturaleza amplia que, a través de la cual cogió mucho de la vida y dio mucho a la vida. En definitiva, él no prestaba escrupulosamente atención a los detalles. Por ello, tocar una rapsodia con un pasaje así o hacia la otra dirección, de esto la concepción de la rapsodia no va a cambiar. Sin embargo, cambiar un pasaje en Ondine de Gaspard de la Nuit no se puede, porque Ravel era un loco perfeccionista y todo lo que él quería lo indicaba hasta el último punto. Igualmente podemos hablar de Rachmaninoff. Rachmaninoff se convirtió en perfeccionista en su madurez, en su segunda mitad de la vida. Porque mira, en sus obras tempranas, me refiero a sus primeras obras del primer periodo, en el primero, segundo, digamos, hasta aproximadamente el opus 10, las indicaciones dinámicas son muy genéricas, o tres pianos o tres fuertes. Cuando era absolutamente joven, incluso seis fuertes escribía. Sus texturas eran muy genéricas y a medida que con el tiempo su maestría compositiva creció y naturalmente a nivel personal su experiencia también, en Rachmaninoff tardío cada indicación de pequeño acento, de pequeño punto debe ser interpretado con la máxima exactitud, simplemente porque si tú no haces esto todo se vuelve peor. Y por este motivo yo considero que para el intérprete es súper importante ser amigo del compositor como persona. Y no importa si él está vivo o ya no está entre nosotros. Tenemos la suficiente información y suficiente literatura musical histórica para procrear un retrato personal de este compositor como persona y entender cómo vivía. Porque los compositores, tal y como nosotros somos, estaban hechos de carne y hueso. Como nosotros, Bach, Mozart y Beethoven eran igualmente personas, con dos manos, con dos piernas. A ellos también les dolía la barriga, les dolía la cabeza y le crecían los pelos. Todo funcionaba exactamente igual. Necesario entender quiénes eran y cómo componían. Esto es importante porque así puedes entender qué te puedes permitir con un compositor que igualmente no te puedes permitir con otro. Y no precisamente porque lo quieres menos que a otro y no porque lo estimas menos que a otro. Es simplemente porque él tiene otra naturaleza diferente. Y por eso a veces sí podemos corregir y cambiar, y otras veces no se puede. Por ejemplo, Beethoven, él era muy riguroso ante sus confines personales, y en correlación a un cambio de su texto musical correspondería a una transgresión a su confín como persona. Él era una persona así. Él exigía un respeto a sus confines como persona. Él exigía un respeto a sus delimitaciones como persona. Y en su música igualmente pasa lo mismo como con nadie, como con nadie suceda. Y así podemos analizar con cada compositor. En conclusión, debemos contextualizar. Sí, por supuesto, por supuesto. En este sentido, hay que ver a cada compositor como persona. Necesitamos entender a la persona, comprender qué tipo de persona era desde un punto de vista psicológico. Se interesa, se interesa. Thank you.
Sasha, te quiero proponer la antítesis de dos pensamientos opuestos. Emil Gilels decía: si pongo la mano en el corazón y debo hablar sobre el pianismo, para mí el pianismo son las escalas. Él decía así, lo he leído en algún libro. Y otro pensamiento de Isaac Albéniz, nuestro compositor y pianista también, él decía: el pianista que le gustan demasiado los ejercicios es un flojo y perezoso. Pero de todas formas, Albéniz, todo lo que decía era casi por el estilo. No lo sé, ¿qué piensas tú sobre esto? No, Cada uno de los dos tenía razón desde su posición, en el mejor sentido de la palabra. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy estudiando el concierto de Schumann y hace unos cuantos días encontré un vídeo de Gilels, una grabación histórica donde él toca en la sala Bolshoi del conservatorio. Y yo me senté ante el vídeo y me propuse el siguiente ejercicio. Intenté copiar para mí mismo qué hace él con la mano, observando cómo él antepone su mano, su muñeca, observando todos sus movimientos de su mano en relación al sonido que produce. Y una y otra vez me sorprendía que Emil Gregorevich era un pianista con unas manos sorprendentemente bonitas y en relación a un sorprendente sonido bonito. No te quepa duda que esto viene de las escalas. ¿Para qué un pianista necesita las escalas? Para educar que la punta de un dedo se una con la de otro cuando tocas una melodía. Nuestro querido profesor Voskresensky decía siempre que toda música está constituida de escalas y arpegios. Si un pianista es capaz de hacer esto, Sí, ya es capaz de hacer muchísimo. Y esto ya lo decía Oborin, seguramente viene de aquí. Efectivamente, esta es una gran verdad. Sí, y por esto el significado de las escalas y los arpegios en el pianismo no podemos infravalorarlo. Si tú no vas a estudiar esto mucho durante tu infancia, entonces lo harás después. Este es mi caso. Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. Después, lo harás después. En una edad más madura, harás esto. Esto no es un delito, es normal, normal. Siempre la pregunta más importante es la cuestión musical, el dilema musical, el estímulo musical, la causalidad musical. Esta es una historia aparte que desde el punto de vista pedagógico también, por supuesto, se educa, se enseña el gusto musical y la comprensión y el juicio musical en relación al deseo musical, a la voluntad musical. Es precisamente lo que nos quería decir Albéniz, es decir, sin una prioridad musical de causalidad, de intención, de intencionalidad, en el sentido de el entendimiento para qué haces esto. Sin un objetivo artístico, las escalas se quedan escalas, o sea, no tienen sentido. Y lo mismo pasa con la digitación, que se queda en pura digitación, quiero decir, sin sentido alguno. Y toda nuestra visión y perspectiva se queda inerte y sin sentido si no tiene un trasfondo de ideal. A veces ocurre que unas magníficas manos dotadas, pero sin cabeza, nos viene el deseo de dársela a otro, a otra persona, que pueda usarlas mejor, ¿verdad? No ocurre a veces, ¿cierto? Por eso Dios sabe que es lo justo. Creo que en el término medio, como siempre. No, como siempre, no. En el primer estudio de Chopin, tú me dijiste que me siente un poco más a la izquierda. Sí, un poco más a la izquierda. Thank you.
pasa nunca que después de una interpretación en público tienes el ideal de que has tocado decentemente y cuando escuchas la grabación dices, no, no puede ser? O todo lo contrario, que después de tocar no te ha gustado nada y escuchas la grabación y dices, mira, no está tan, está bastante bien como he tocado. ¿Sabes qué? Es así. ¿Y por qué nos pasa esto? Dios sabe por qué. A mí también me pasa. A mí grabarme no me gusta. Yo conozco muchos colegas míos, músicos serios, profesionales, que van a todas partes con su micrófono y con su grabadora y están sentados tocando, estudiando y continuamente se graban. En este sentido yo me refiero exclusivamente con un propósito pedagógico de grabación, como metódica de estudio. Porque realmente existen muchos músicos que para estudiar tocan una frase, después se graban y se escuchan y corrigen. A mí este tipo de trabajo no me gusta en absoluto, porque la técnica de microfonía, por muy buena que sea, no se corresponde a la realidad de sonoridad que podemos escuchar. Y el oído humano siempre va a ser mucho más perfecto que cualquier tipo de tecnología artificial. Por eso es necesario educar nuestro propio oído para saber escucharnos en vivo durante nuestras sesiones de trabajo. Tocar y escucharnos en tiempo real es mucho más interesante que grabarnos y escucharnos a través de un micrófono. Y cuando yo toco y me escucho y siempre hay algo que no me satisface, esto es cierto. Yo creo que es porque nunca tenemos el suficiente nivel de libertad requerido que te permite ejecutar todo lo que tú quisieras en tu mente realizar. Y después, muchas veces, cuando entras en la web de meloman.ru para escuchar mis conciertos, no enteros, Dios me libre, yo nunca escucho mis conciertos enteros. Y escucho algunos fragmentos y me parece, bueno, no, no toco tan mal en realidad, no peor que otros, por lo menos eso me consuela. Muy bien, esto está muy bien. Por eso siempre orientarse a través de la referencia del micrófono creo que no es una buena cosa. Entendido, muy interesante. No me voy a grabar más. Thank you.
Sobre el pedal, Rachmaninoff decía que aprender a usarlo te ocupa toda la vida. Decía que es un área de la educación pianística superior. ¿Tú consideras que es tan difícil en realidad? Es difícil. Es una cuestión que hay que separadamente entender, estudiar, sentir, trabajar y ser capaz de usar. Pero en principio es más fácil que tocar con las manos. No estoy diciendo que sea fácil, pero en principio la pedalización no es más difícil que tocar con las manos. Pues objetivamente tocar con las manos requiere más información. Que el pedal tenga su rostro estético para el intérprete en cada obra es importante en la creación artística compositiva, esto es un hecho. Gracias al pedal nos podemos ayudar mucho y hacer todo mejor. O también con el pedal puedes empeorar todo. El pedal es una cuestión seria. Por ejemplo, en la música de Rachmaninoff, la pedalización es objetivamente simple. En contraposición con la música de Schumann o en comparación con Mozart, porque Rachmaninoff era un pianista de altísimo nivel y lo usaba de manera muy concreta. Es mucho más complicado pedalizar la música que corresponde a una época donde el pedal era diferente, como por ejemplo los conciertos de Beethoven, obras que fueron concebidas para instrumentos diferentes al nuestro. Los pianos en la época de Beethoven tenían un pedal que funcionaba de forma muy diferente a los pedales de los pianos que actualmente tenemos. Y esto hay que considerarlo y probar y observar lo que está escrito, combinando este arte con las manos y los pies. Es un gran arte, incluso es un trabajo muy serio. Recuerdo que una vez, en una ocasión, toqué una balada de Chopin a Merjanov. A Víctor Merjanov, quien me propuso una pedalización para mí muy extraña, a la cual On se refirió como una pedalización en estilo antiguo. Quiero decir, yo tenía siempre como referencia para cambiar el pedal las armonías. Y sin embargo, él me sugirió orientar la pedalización en base a las ligaduras de fraseo, sin prestar en absoluto ninguna atención en las armonías. Por supuesto que no estamos hablando de un pedal entero, sino de menos de un cuarto de pedal, de forma muy sutil. Por lo cual, una liga muy larga correspondía a un solo pedal. Y el mismo trabajo de pedalización hicimos con una sonata de Scriabin. Al principio, esta sugerencia para mí supuso un shock, casi un escándalo, y sin embargo, después, una vez que lo probé, me pareció muy interesante, un trabajo muy interesante. ¿Sabes qué? No debemos tener ningún tipo de prejuicios. Se trata de una idea musical, la pedalización en base a las frases. A ti, Víctor Karpovich, te sugirió una idea musical. Naturalmente, teniendo en cuenta que en la época del compositor había un instrumento diferente y el pedal también era diferente. Y en consecuencia, había otro tipo de acústica. Instrumento diferente, acústica diferente. Y a mí me parece que es totalmente correcto y lícito usar el pedal no solamente exclusivamente para unir armonías o separarlas, sino que además nos aporta una idea artística. Por lo tanto, esta idea artística a través del pedal, por supuesto que tiene una cabida en nuestro trabajo. Nuestro instrumento, el piano de cola, tiene un teclado y un pedal. En el instrumento que tocamos, el teclado y el pedal son dos valores igualmente de un valor equivalente. En el piano de cola contemporáneo, desde mi profunda creencia, sin pedal no suena. Él está concebido que simplemente sin pedal no estás usando el instrumento en su totalidad. Y por eso, si incluso estás tocando una sonata de Scarlatti o una pieza de Chopin, igualmente necesitas usar el pedal. Efectivamente, yo en este momento estoy estudiando las variaciones Goldberg de Bach y sin pedal no las concibo. Es que es imposible. No es posible. No sé. Es que es imposible. Es imposible en nuestro instrumento contemporáneo, porque nuestro instrumento actual está construido de tal forma que sin el pedal no funciona. Es lo mismo que si coges a un violín y le quitas el arco y dices, toca solo pizzicato. No, porque estas son las reglas de...
Todo el grueso y sobre todo el ideal del timbre sonoro para iniciar a tocar. ¿Sabes lo que te digo? Yo casi que simplificaría el propósito desde un punto de vista biológico y de medicina. ¿Cómo estamos hechos? De la siguiente forma, tenemos una señal que parte desde nuestro cerebro y llega hasta la punta de nuestro dedo. Y los nervios de la punta de los dedos reciben la orden en forma de vuelta a nuestro cerebro, el que sea efectuado. Estaría muy bien que esto funcione. Me refiero a que tú mueves el dedo y ejecutas el ataque contactando con la tecla. En este momento, en tu cabeza se debe encender una bombilla roja y dice: el contacto se ha realizado. Y si en un pasaje rápido o en un acorde virtuoso se encienden todas tus lamparitas informando sobre todas esas acciones, puedes estar seguro de que el 80% del éxito ya lo tienes. Y puede ser que incluso el 90%, y este restante 5 o 10% trata de la concepción musical precedente. Porque en realidad, tal y como decía Johann Sebastian Bach, el arte de tocar en un instrumento consiste en tocar la tecla justa en el momento justo. Y en realidad, en esta simplicidad hay algo de verdad. Y no se trata simplemente de acertar la tecla, sino en que
esa señal parte de la cabeza, llega al dedo y vuelve. Y que sea muy rápido y que todo se realiza tal y como yo quería. Y no se trata de que funcione, sino que hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en esto al principio despacio, pues paulatinamente, cada vez más rápido y más rápido. Independientemente de la velocidad con que trabajas, sin perder esta velocidad de la señal. Porque cuando tienes esto bajo control, digamos que hasta la realización del concepto musical estás muy cerca. Porque estás conectado a esta imaginación de tu concepto musical y tus sensores ya los tienes afinados. Porque si quieres conectar, activar, conectar en tu cabeza, e inmediatamente ya lo tienes accionado en tus dedos de forma instantánea. Y esto es un proceso en el que el pianista debe trabajar durante toda su vida. Aquí tenemos un interruptor y aquí tenemos una lámpara. Y el cable no tiene que estar cortado en ninguna conexión. Y que la electricidad llegue hasta la punta de tus dedos. Interesante. Puede ser que esto suene demasiado simple o banal. Es muy simple en realidad. No. Es que yo te conozco y me gusta recrearme en todo lo que me estás contando. Y me divierte. Sasha, ha sido, como siempre, un enorme placer. Gracias a ti. Estoy muy contento de volver a verte. Es recíproco. Te agradezco que hayas reaparecido porque hace mucho que no hablábamos y te recuerdo mucho más frecuentemente de lo que tú te imaginas. Sí, es muy agradable saberlo. Tú ya sabes que experimento una gran admiración hacia ti como pianista, como músico y, por supuesto, una gran simpatía como amigo, porque te considero mi amigo. Gracias. Independientemente de que haya sido mi profesor, el asistente de Vaskrisensky. Pero profesor no implica ser enemigo. Sí, es verdad. A veces, bueno, a veces puede ocurrir. Pero pocas veces, sí.
Tenemos tanto material que nadie lo va a ver hasta el final, como lo hagas tan largo.